Gugu Tash. Gugu Tash. Vamos a abrir la ventana. ¡Uy! Es de día. ¿Papá? Papá Fachinanitza. ¿Dónde estás, papá? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está su papá? Ahí está papá. ¿Dónde está? No para. Hola, chicos. ¿Naranja? ¿Naranja? Ay, esto es un huevo. No, 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 el huevo se rompe, mami. El huevo se rompe. ¿Huevo? Esto es huevo. Sí, naranja. Ay, me ha llamado el biberón a la noche, Marco. Ven. Ese huevo, mamá. Ese huevo. Oh. Oh, sí, mamá. Un poco, ¿verdad? Oh, esa carita. No, mami. No, gurito, gato. No pasa nada. No pasa nada. Está un poco calentito, ¿verdad? No pasa nada. No pasa nada, nada. Esa es la mamita. Tapón, pone Marco. Da, mami. Primero esta. Este. Ah, yo no me bravo. No, yo no me sé como este. Muy bien. Y ahora vamos a lavarnos la cara primero, ¿vale? Que veo que tienes ahí cositas pegadas. Buenos días, pichuchis. Hola, pichuchis. Pupa. ¿Marco fue con pupa? ¿Dónde mami ha hecho pupa, Marco? Ahí está, ahí está. Ahí está, Marco. Ahí está. ¿Ha hecho pupa, mami? ¿Dónde ha hecho Marco pupa? ¿Ahí? Sana, sana, culito de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Gata. Gata, ya pasó. Vamos a encender las luces. Vamos a encender las luces. Eso. ¡Qué bonito! Ya estamos despiertos. Hemos tenido una noche. Por lo menos yo no. Todos, de verdad. O sea, Marco, porque ya se me está poniendo malo. Ya lo escucháis que está tosiendo. Y se le oyen flemas en la garganta. Ya sabía que se me iba a poner malo porque ayer no tomó todo el biberón, no se comió toda la sopa, cosa que es muy rara en él, porque ya sabéis que él llora cuando se termina el biberón, la sopa es su comida favorita, ya lo sabía, lo veía venir. Pero encima, Leo también se está poniendo malo. Además de que yo no dormí por su culpa, porque ha roncado
toda la noche, cada minuto. O sea, no os puedo explicar tantas veces que me he despertado para darle un toque o para hacer... Porque con cualquier cosa se movía, ¿no? Y ya no roncaba. Fatal. Hasta le he grabado a las 8 de la mañana que dije, me voy ya porque, madre mía. Encima sobre las 7 o algo así, se despierta y me dice, me voy al salón. Y digo, ¿por qué? Y dice, porque no puedo dormir sin roncar. Y digo, ronca, hijo, ronca, ya que son las 8, yo ya me levanto con el niño, así que... Nada. Y se está poniendo malo también el pobrecito mío. Porque anoche a las 2 de la mañana se despertó y estaba todo empapado. Se tuvo que cambiar de pijama porque estaba tanto el pantalón como la blusa encharcados. Encharcados. Y ya que le daba de comer al niño, quiero ir a hacer el desayuno y quería hacer tortitas de plátano. Porque me apetece un desayuno diferente. Dios, espero no ponerme mala yo también. Ya me siento con la boca un poco seca y la cara así un poco... deshidratada, ¿no? Mira este gordinflón. ¿Y esta gordita preciosa de mamá? Sí. ¿Qué hace Bubo con la lengua? ¿Lo hace Marco también? ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló, mamá, ¿ne? Eso, mi amor. Uy, qué susto me has dado. Te estaba preparando un té. Perfecto, papá. Toma, papi. ¿Listo? Tata, espérate. Cuidado con el huevo. Ahí. No se abre ese. Y ahora mamá. Ah, ahí me pone una foto. Que luego dice Amalia que no le... ¿Quién? Amalia, la chica del... del grupo este de comidas. Uh-huh. Pues ya está, hijo. Come. ¡Ham! Bocaditos. Sí, ¿tú quieres probar con mamá? Él quiere ver cómo mamá come, ¿a qué sí? Están buenas. Las mías son más dulces. ¿No sé? ¿No? ¿Quieres de aquí? No. Ahí. Abrir. Qué raro que no lo has roto hasta ahora. Abrir. Toma. ¡No! Toma. Jesús. Pone la mano en la boca cuando tose, ¿eh? Es raro. Toma. Están muy buenas. Esto es una caca. 36,8. Me caca. Tú has oído rápido. 37. Esto no va. Caca. Es una caca. Para ti. ¿Mm? A ver el huevo. A ver. ¿Abre el huevo? Mira.
Vamos a ver. A ver si tiene fiebre el huevo. Está muerto el huevo. Está muerto el huevo. Sí. ¡El huevo está muerto! ¿Estás preparado a escucharte como roncas? A ver. Sí, es que además me dolía la garganta esta noche otra vez. Eso es respiración fuerte. No se aprecia, pero roncabas, madre mía, Ibescu, de verdad. ¿Ahí? Bueno, pichuchis, ya es la hora de la comida y cómo voy a hacer de comer. Unas espagueti carbonara. Os voy a enseñar mi receta. Ya sé que hace muchísimo que no os enseño receta y yo os gusta, pero esta no es una gran receta ni nada por el estilo, pero como sé que la carbonara original no es así y la hago distinto, diferente y más fácil, os la iba a enseñar. No es ni de lejos una carbonara normal porque no lleva huevo ni queso, ¿vale? Lo único que lleva son los espaguetis, que ya las tengo aquí cociéndose, y también he puesto un poco de pasta normal para Marco, así puede comer el niño también. Por aquí se ven. Y lo que voy a hacer es, yo lo que uso es bacon, champiñones y nata, ¿vale? Ya está, y luego pues sal, pimienta y especias, lo que quieras poner de los espaguetis. Aquí tenemos un pichuchín despierto, con solo una zapatilla, que se ha dormido con una y una se ha quedado en la cocina. Bubu está nerviosa porque cada vez que duerme Marco no la dejo hacer ruido. Mi niña bonita, que es más buena ella. Y ahora que se ha despertado está eufórica, que no sabe con qué jugar. No sabe con qué jugar. Si jugar con el pollo, si jugar con la pelota. No se sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Mi niña bonita. Muy bien. F. Bravo, mami. ¡Hola, pedorro! Vaya. Vaya el sinvergüenza este. G. Muy bien. H. Me sorprende que no haya ido a la cocina. Pues habéis visto que he hecho la carbonara, ¿no? Pues no ha querido ni tocarlo. Pero no os miento cuando digo que no ha querido ni probar. O sea, no ha metido ni una en la boca. Casi que se la he metido yo. O sea, no se la he metido, pero se la he restregado así con los labios. Porque a veces hace falta que le coja el saborcillo, ¿no? Para saber que es bueno, que le gusta. Y luego pues sigue comiendo. Pues esta vez no ha funcionado. Y debe de ser que está malito. Porque si os acordáis en el otro vídeo, os dije que no se ha tomado todo el biberón. Bueno, me voy a lavar las manos porque he tocado el pollo de Bubu y no me gusta cómo huele. De hecho, se lo tengo que meter a lavar.
Bueno, y eso, que ha comido poco biberón el otro día, entonces yo para mí eso ya es señal de que se va a poner mal. Y ya estáis viendo que se está poniendo malo, entonces hoy no ha querido comer, pero es que no ha comido nada. El biberón sí se lo ha tomado entero por la mañana, pero por la tarde, ahora al mediodía, que tenía que almorzar, no ha comido nada. Tengo un cuenquito de sopa, el último que queda de la sopa que hice antes de ayer. Sí, pero no vamos a comer tata, vamos a comer chorbitze, ¿vale? Cada vez que entra en la cocina, de un par de días, y ya quiere tata. Y hoy, en la comida, no ha querido comer y me estaba pidiendo todo el rato los huevos que tengo aquí guardados, ¿os acordáis? Pues los tuve que meter en la nevera, ahí, porque quiere los huevos. Se puso a llorar. Y ahora quiero tarta. Es que tengo que esconder todo. Tengo que quitar las galletas, los caramelos, los bombones de chocolate. Tengo que esconder todo porque ya me está pidiendo de todo. Así que nada. Y voy a intentar a ver si me come un poquito de sopa, por lo menos. Porque la sopa, ya sabéis que es su favorita. Sí, vamos a comer chorbitze, ¿vale? Lo está calentando mamá, ¿vale? Creo que no me va a funcionar mucho, pero yo lo voy a intentar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya está la sopa, ya verás. ¡Uy! ¡Ya está! ¡Claro! ¡Bravo! ¿Sabes que esto es vitamina? Para cuando estás malita. Del mami, no te ha gustado perejil, muy grande, ¿verdad? No pasa nada. Toma. Ven más cerquita. Toma. Solo sopita, ¿vale? Mira lo que te ha comprado papá. Pescado, papá. Papá, mira lo que te ha comprado papá. ¿Cuál quieres? ¿Este? ¡Wow! Solo uno hoy, ¿vale? Mañana otro. ¿Qué es eso? Es el rojo. ¿Este es rojo, mami? ¿La chiste? ¿Un ovo? Uno. Es el ovo. Ya oíste, mami, ya oíste. ¡Wow! ¡Tiene sorpresa! Es esa. Por aquí. Venga, abre. Toma. Abrir. Abrir. Muy bien. Abrir. No me lo puedo creer, chicos. Se ha caído todo el huevo. No me lo puedo creer. Chapo con mami. Además, por un mica. ¡Wow! Espera. ¡Wow! ¡Está de wow! ¡Wow! Toma. ¡Wow! ¡Está tan! ¿Tú quieres comer tu chocolate? No, a él le interesa la sorpresa. Y Bubu se está poniendo ahí abajo, fina. Uy, la nariz, uy, la nariz. ¿Tiene moquitos? Venga, ¿abrimos? Abrir. Abrir. ¡Sorpresa! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es, mami? Una personita que será de algún dibujo que mamá no conoce. ¡Ah! ¡Es verde! ¡Wow! ¡Qué chulo! ¿Alguien conoce a este individuo? ¿Chocolate quieres?
Pichuchis, mirad qué hora que es. Las 8:30, llevo ya 2 horas sin grabar. Porque me ha llamado mi madre y mi padre. Me han llamado mis padres. Porque cerca de las navidades, por estas fechas, nos solemos mandar paquetitos con cositas, pues con comida, qué sé yo, postres, no sé, por si nos hace falta cualquier cosa, regalitos, ropa, cosas. En fin, y nosotros lo mandamos el sábado el paquete y ellos lo acaban de recibir y mandaron otro que recibiremos nosotros el sábado. Así que me acaban de llamar para decirme que lo han recibido. Y mientras hablaba con mis padres, me puse a hacer para Marco una crema de verduras, que en realidad lo voy a pagar ya porque está hecha. Tenía pensado en grabar, pero como me ha surgido esto de mi madre, pues ya no grabé nada. Pero vamos, que la típica crema de verdura que hago siempre para Marco, que es todas las verduras que encuentro en casa, esta vez ha sido en esta orden. Un poco de mantequilla con aceite. Un medio puero, no medio puero, no, casi entero. Puero, zanahoria, calabacín y patata. Nada más, luego un poquito de especias si queréis. He puesto también medio cubito de caldo de pollo porque me gusta mucho, aunque sé que no es muy sano. Y esta vez no voy a poner nata, bueno, lo voy a triturar ahora y normalmente pongo un poco de nata. Pero creo que esta vez no voy a poner nata y lo que voy a poner es crema de queso, que también está muy rico con ello. Porque si pongo nata, tengo que abrir un paquetito eso de nata y luego mañana no lo voy a usar y no me gusta guardarlo abierto en la nevera. Lo voy a tirar, así que creo que voy a poner crema de queso, que también está muy rico. Queso fresco y queso feta y cualquier queso podéis poner, sale muy rico con crema. Y mientras, ahora que acabé de hablar con mis padres y colgué para que ahora llame mi hermana, porque nosotros hacemos así. Venga, yo hablo un poquito, luego cuelgo y habla ella. Porque cada vez que hemos intentado hacer conferencias y hablar por FaceTime en el mismo tiempo y tal, se oyen ruidos y no sé qué, como que no nos entendemos muy bien. Y me acaba de escribir mi hermana porque le estaba pidiendo una receta que no me acordaba cómo se hace, un arroz chino. Y me la ha mandado por WhatsApp y digo, me la voy a apuntar ya en mi papelito de recetas. Porque si no, siempre la voy a preguntar, y la receta, y la receta, y la receta. Me acabo de acordar, hablando con vosotros, que quiero felicitar a alguien. Hoy es día 12, pero mañana es día 13 y es el cumpleaños de José Alejandro, que es el bebito de una pichucha nuestra, que va a cumplir su primer añito. Qué ilusión, creo que están los padres que se le caen las babas. Quería felicitar tanto a él como a su mami, por supuesto, porque ella le ha dado la vida y el día que él cumpla años, ella siempre se va a acordar de ese momento, al igual que todas las mamis que lo hacemos. Y nada, que espero que sea un niño sano, que sea un niño alegre, feliz, que haga en la vida todo lo que él quiera y que le salgan bien, que sea una persona de bien, ¿no? Y que siempre esté a vuestro lado y que sea agradecido, y que siempre tenga una sonrisa en la cara y que esté rodeado de gente que de verdad le quiere, ¿vale? Y nada, os mando muchos besitos y espero que tengáis una fiesta súper bonita. Y mañana es su cumple, espero de corazón que este vídeo no salga con retraso, ¿vale? Y que pueda recibir su felicitación en su mismo día. ¡Mua! Y bueno, ahora también puedo aprovechar a hacer los saluditos porque Marco está entretenido. Mira, la primera chica que ha comentado este vídeo de hoy es Rebeca Murechan. ¡Mua! Te mando un besito grande. Carolina Urrutia, por supuesto. ¡Mua! Alene de la Rosa, preciosa mía, que siempre comenta. Y Adriana, de momento, ¡mua! Os mando un beso grande y gordo a vosotras también, chicas. Y en el vídeo anterior, ¿vale? Que no sé cuándo fue, el lunes creo, Silvana Yachachin Genovés, María José Rivero, besito preciosa mía, María José Herrera Clavero, besitos, Marisela Rodríguez, besitos guapa, Alene de la Rosa otra vez, Yukari Yuzuki, besitos guapa, y Yasmín Yarnero. ¿Yarnero? Perdona, te he bautizado. Yasmín Arnero.
Y nada, estoy muy contenta de haberme acordado de los saluditos hoy, porque ya veis que soy un desastre. Bueno, os voy a enseñar a mi pichuchi, que seguramente vais a querer verlo, que está ahí. Mirad, mirad que me lo como yo, qué bonito que es, está jugando solito. Mirad qué bonito el que está jugando ahí aquí solito con sus letras. Y dibujando también. Es la ropa ahí, ¿no? Pero se hace igual. No, porque así queda todo completamente mezclado. Luego me voy a quedar allí que queda clara. ¿Y ahora qué hago con esto? Nada, no, por favor. No, 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 no,